Hay desde hace algunas horas, desde la tarde de ayer, una polémica en torno a un programa que yo me había juramentado a no mencionar siquiera en el nuestro, en Pasaron Cosas, que es Gran Hermano. Pero la verdad, lo que pasó me parece que de algún modo nos obliga a mencionarlo, porque lo que se escuchó en Gran Hermano anteayer, pero que durante el día de ayer se viralizó en las redes sociales, es un fragmento donde un personaje, uno de los miembros de la casa, uno de los participantes del concurso del reality show, le dice a otra en un momento sobre Alberto Fernández. Esto motivó que anoche la vocera presidencial saliera a negarlo, a desmentirlo, y a que el abogado Gregorio Dalbón advirtiera que le va a hacer un juicio a este participante por lo que dijo de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que dijo este hombre que se hace llamar Alfa allí en la casa de Gran Hermano? Dijo esto. Claudio Ferreño, es la mano derecha de Alberto Fernández. Yo a Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces, o sea, lo conozco muy bien, Alberto Fernández, muy, muy bien. Entonces, hay muchos políticos que se han atado al poder y que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero, los Rodríguez A, que se han enquistado en el poder, porque se han enquistado y han hecho feudo, y no digo tu caso, no estoy hablando de vos, pero han hecho fortuna. Bueno, esto que dice así en tono de tirapostas de fila de la farmacia o del rapipago, este hombre, en tono del que antes era el taxista, ¿no? Que te decía, no, sí, yo una vez lo llevé a tal y no sabés, lo llevé a tal. Bueno, es un comentario menor un personaje menor en un programa que se ve un montón, que está haciendo un suceso tremendo, que está haciendo números de rating que hasta ahora no se habían visto nunca. Hay toda una discusión en torno a si hizo bien Gabriela Cerruti en responderle. Yo después la quiero tener con mis compañeros a ver qué piensan, pero intervinieron varios en las redes sociales respecto de esto. Incluso gente que simpatiza con el oficialismo, como Diego Brancatelli, le tuiteó a Gabriela Cerruti, la verdad, lo que conseguiste al denunciarlo y al desmentirlo es que del 10% de la gente que había escuchado esta frase de Alfa, ahora se haya enterado el 90% de la gente. Los dirigentes de la oposición también se subieron a esta polémica, porque María Eugenia Vidal o Diego Santilli le dijeron a Gabriela Cerruti, mirá de la boludez que te estás ocupando en un momento en el que la inflación es galopante, la gente está preocupada y demás. Yo la verdad que tiendo a pensar distinto. Pienso más como dijo Gustavo Gravi acá la mañana, que pensaba que es que creerse que porque lo mencione la vocera presidencial o porque se hable en los programas políticos de esto, se va a escuchar más la frase que por la viralización original en las redes sociales o por Gran Hermano, es creérsela y creerse que tiene más influencia la política que Gran Hermano sobre el sentido común de la gente. La verdad, yo creo que a un montón de personas les había llegado la frase de Alfa, y que lo haya desmentido Gabriela Cerruti no es que le da más visibilidad. Pero no es esa la discusión que me interesa. Esa es una discusión, en todo caso, respecto de cómo tiene que comportarse un vocero. Está bien, es parte de la discusión, pero es parte de una discusión medio fofa, medio sonsa. La verdad, a mí lo que me preocupa es otra cosa. Es hasta qué punto lo que pasa en Gran Hermano y lo que pasó con la vocera presidencial sintoniza con la crisis de nuestra civilización, con lo que vivimos como humanidad, que está además muy acompasado con la crisis del capitalismo como forma de organización social, que se ve muy nítidamente. Lo digo de otra manera. Que haya vuelto Gran Hermano es parte del mismo fenómeno que explica que los primeros ministros de Europa duren 6 meses, que una horda de fachos haya entrado en el Capitolio yanqui y hayan terminado con 5 muertos, que hayamos estado encerrados un año por una pandemia, que estemos al borde de una guerra nuclear y que un nazi que vendía copitos de nieve haya intentado matar a la vicepresidenta de nuestro país. Es una crisis general que abarca todo esto y que tiene que ver con el regreso también de Gran Hermano a las pantallas, después de un montón de años, ¿no? Gran Hermano es un formato viejo, es un formato con el que la televisión se está defendiendo de una pérdida de rating que es descomunal. Ya no hay audiencias como las que tenía Marcelo Tinelli en los años 90. Ya no hay audiencias como las que tenía Susana
en los años 80 o 90. Ahora es el apogeo de las microaudiencias, no solamente en las redes y entre los youtubers, también en la tele. En la tele la gente mira los canales con los que está de acuerdo y no mira los otros. Son nichos ya, no audiencias los que se están generando. Y la grieta, que yo siempre digo, la grieta es sobre todo vagancia, es, bueno, me quedo acá que todos piensan como yo y digo dos boludeces y más o menos todos me van a mirar y me van a recomendar porque lo que les interesa es que yo piense como ellos, no que los haga pensar o que les diga algo original. Bueno, eso que ya tiñó la lógica de la televisión, ahora está generando la vuelta de formatos antiguos como este Gran Hermano. Gran Hermano es una franquicia, es una especie de template que se hizo en todos los países, donde pasaron cosas horribles en algunos casos y otras menos, pero el Gran Hermano de hoy no es el Gran Hermano de hace 20 años. Pierre Bourdieu dijo una vez que si lo que más escasea en la televisión es el tiempo. ¿Vieron la frase, el tiempo es tirano, ¿no? El tiempo es tirano en la televisión? Y si la televisión, a su vez, le dedica tanto tiempo a las noticias supuestamente sonsas, los hechos de chimentos, las choluleadas y todo eso, es porque en realidad esos chimentos y esas choluleadas no son sonsos, son importantes. Y son importantes, decía Bourdieu, no por lo que dicen, sino por lo que ocultan. Teniéndonos hablando de boludeces, evitan que hablemos de las cosas importantes, que hablemos de qué vamos a trabajar, de qué van a vivir nuestros hijos, qué planeta les queda a ellos. En definitiva, de que la discusión pública sea democrática e incida sobre los temas reales. Bueno, la boludez, cuando habla Pierre Bourdieu en los años 70, ya empezaba a apoderarse de la televisión. Pero después se apoderó no solo de la televisión, sino también de las redes sociales, de las distintas formas de compartir contenidos y demás. Entonces la tele se defiende como puede, adopta un formato antiquísimo que ya tiene 20 años, es como si en el 2000 hubieran relanzado Badía y Compañía. Bueno, le pone a Santiago del Moro al frente, que es un tipo encantador, lindo, que no dice nunca nada incorrecto, casi un robot para la industria televisiva, y eso funciona. Y funciona a pesar de que Gran Hermano hoy es muy distinto a aquel Gran Hermano. ¿Por qué? Bueno, porque ahora, por ejemplo, el sexo furtivo ya no es un tabú, es parte de lo que se habla. Y en aquel Gran Hermano era más esa cachondeada lo que funcionaba. Ahora que la tele también está a la defensiva, se agarra de lo peor de las lógicas nuevas. Se agarra de los discursos de odio, de la violencia, del fascismo. Por eso es que Gran Hermano deliberadamente mete a dos homofóbicos en la casa. No es que mete a gente que es atractiva sexualmente y que entonces genera a propósito un intercambio entre ellos que va a tener hablando a la gente. No, se da cuenta de que los discursos extremos, fachos como Alfa o homofóbicos como Tomás Holder, que dice que es un personaje, pero en realidad ahora está ahí haciendo del personaje, o sea, haciendo de sí mismo en tanto personaje rugby, homofóbico, facho y de ultraderecha. Bueno, todo eso Gran Hermano lo genera. Y lo genera deliberadamente porque entiende que sintoniza con esta sociedad en crisis que nosotros hoy vivimos, que nos atraviesa, que es una crisis, repito, que se da en todos los órdenes. Mirá, hay una serie de 2011 que yo ya les comenté acá varias veces, una serie distópica que salió en 2011 en la BBC, pero que después en 2015, 2016 tuvo una remake en Netflix, que es Black Mirror. A mí me gustó mucho más la primera temporada. Y en esa primera temporada hay un episodio que se llama 15 millones de méritos, búsquenlo a ver si lo encuentran por ahí, que narra un mundo en el que la mayoría de la gente trabaja pedaleando en una bicicleta fija para ganar plata generando electricidad. En ese momento era una distopía total. Pero fíjate lo que pasó en la pandemia, cómo el mundo pasó a girar en torno a tipitos que pedaleaban en bicicletas y que les llevaban pedidos de un restaurante a una casa o de una casa a la otra. No eran bicicletas fijas, pero el mundo estaba apoyado sobre gente muy precarizada que pedaleaba para vivir. Bueno, en esa historia, en la de ese capítulo, el protagonista conoce a otra ciclista de estas que generan electricidad. Se enamora, la convence de participar en un programa de talentos para escaparse de esa esclavitud precarizada que los tenía pedaleando de la noche a la mañana. Ella va,
Ella se separa de él, lo abandona, él se queda muy triste y incluso llegan a ponerle imágenes de ella sexualizada y teniendo relaciones con otros en paredes que él no puede apagar porque no tiene los créditos necesarios, no tiene los méritos necesarios, porque se los gastó todos en el pasaje para que ella vaya al reality show. Entonces termina él desengañado, trabajando de vuelta de estajo para juntar la guita, los créditos, para poder ir él al reality show. Y cuando va al reality show, agarra un pedazo de botella que había tomado con ella, con la piba de la que estaba enamorado, y amenaza con suicidarse adelante de todos. Uno de los jueces del reality show le dice que no lo haga y él dice, si no me dejan hablar acá, me mato. Lo dejan, otro lo deja, y él hace todo un alegato de qué injusto que era ese sistema, el sistema que los tenía pedaleando, con el frío, con todo lo artificial que tenían alrededor y demás. Bueno, el juez que lo dejó hablar al final le dice a Bing, que es este personaje, que tenga su propio programa en la misma cadena que hacía el reality con los semiesclavos de ese mundo injusto. Y entonces Bing termina teniendo un programa donde todos los días amenaza con cortarse el cuello y donde termina diciendo supuestas verdades ahora al servicio de ese canal de televisión. Él ahora vive ya no pedaleando precarizado, vive en una mansión, de las mansiones que ese sistema súper injusto tenía reservados para sus estrellas, para los famosos que salían en la tele. Era una bizarreada de ciencia ficción hace 10 años, pero ahora lo vemos a Savag Montiel, que intenta matar a Cristina mientras roba cámara en Crónica TV, mientras tiene una historia de amor con Brenda Uliarte, que a su vez tiene contactos con tipos de muchísima guita y muchísima fama, que conversan con ella sobre cómo hacer un magnicidio. Y todo esto es parte de la realidad. Ayer discutíamos sobre Gran Hermano a la salida, hablando de esto de no queremos ponerlo en el programa, no lo queremos poner, y Nahuel decía, fíjense cómo metieron fachos en el programa, no entendieron nada. Bueno, o entendieron todo, le respondíamos otros en la conversación. Claro, entendieron en qué época están viviendo, entendieron que Alfa y nosotros navegamos una crisis civilizatoria tremenda, que hace 10 años, 15 años la podía ver venir un programa, una serie como Black Mirror, pero que ahora estamos atravesando nosotros. Y que, repito, más allá de la discusión, para mí medio sonsa de si hizo bien la vocera en responderle o no, debería hacernos preguntar sobre el mundo en el que vivimos. Un mundo que otras series distópicas también previeron y proyectaron en su inestabilidad política, en lo efímero que tiene en muchas relaciones sociales y en muchas relaciones personales, pero que habla mucho más de todos nosotros que de el tal Alfa o que de la vocera presidencial. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich. Radio.